Hola, hola. Hola a todos. Ay, venga, ¿qué pasó? Eso. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y seguimos en C más. Yo me acomodo aquí un momentico. Eso, mucho mejor. Estamos aquí en la semana de la sexualidad masculina, C más. Semana de la Sexualidad Masculina, saludándolos desde Bogotá. Aquí vamos a tener una conversación muy interesante hoy sobre el Ayurveda y la sexualidad masculina. Y bueno, mire, para que nos apoyen en este proceso, no sean tímidos ni tímidas, ¿vale? Porque la información de sexualidad es muy viral, pero se viralizan otras cosas. Todo depende de ti. Entonces, uno, para que nos apoyes y muchas personas reciban la notificación de que estamos haciendo y estamos brindando esta información, uno, escribe de qué ciudad te conectas. Dos, haz preguntas. Hay un cajoncito de preguntas, ¿sí? Y recuerda que en la bio hay un link donde te puedes inscribir para que recibas el material de ejercicios, PDF y videos. Además, porque vamos a tener una clase de cierre con el maestro Nanrudra que nos la vamos a pasar por Instagram porque vamos a hacer ejercicios. Se toma más tiempo que una hora. Entonces, no lo vamos a pasar completamente. Yo voy a estar un tiempo en Instagram, pero tienen que meterse o a YouTube o directamente a Zoom. Es importante y les va a llegar solamente a las personas pues que se inscriban para que estén en el Zoom y las que no, pues es por el YouTube. ¿Vale? Vamos a ver si por acá está nuestro invitado. Es una persona que respeto mucho. Es un hombre. Vamos a ver si por acá está Cris. A ver, ¿dónde estáis? Preguntas. Hola, corazón de luces despiertas. ¿Cómo estás desde España? Bueno, escríbame de Armory, mi amiga de Anita, que ahorita nos vamos a bailar salsa. Mamá, yo no sé por qué no deja que salude. Creo. Eso. Muy bien. Cris. Ya llegó mi amigo Cris. Envíame una solicitud. Vamos a ver si aquí cómo estás. Venga, veo. Cri, vamos a ver. Aquí ya está. Vamos aquí. Vamos a coger una carta del tarot a ver cómo nos va hoy. A ver, a ver, a ver. Hola, Cri. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, por acá desde el frío de Bogotá. Ay, yo con el calor de Qué Cali. rico. Bueno, corazón, pues yo originalmente vivo en Cali, pero ahorita voy a estar 2 semanas fuera, Bogotá, Medellín, haciendo actividades, compartiendo con las personas. Estoy muy contenta que estés aquí, Cris. Muchas gracias por apoyar. Muchas gracias porque yo te conozco de hace años que llegaste a Cali con el programa Suastia. Alguna vez estuve en tu restaurante y también hicimos hace mucho tiempo un taller con Alex de allá como en Ciudad Jardín de Ayurveda para el rostro. Y que parte como de mis hábitos ya, es una línea muy interesante, pero tú eres el especialista aquí, gracias, porque vamos a unir además, porque muchas veces creemos que esto de Ayurveda que tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Entonces va a ser un tejido muy lindo que vamos a hacer, porque esta cuestión, te cuento, Cris, del autocuidado en las personas con pene, y te lo digo así porque yo soy Sexological Body Work, y muchas veces también la palabra hombre pues no alcanza a dimensionar pues todo lo que, sí, a nivel, todo lo que abarca, queremos que solamente un tipo de personas, pero entonces las personas con pene, pues todas las personas con pene, ¿vale? Entonces así yo
Voy a tratar de dirigirme a este grupo de personas, aunque esta es información general para todo mundo. Recuerdo, compartan corazones y preguntas, un cajoncito de preguntas, pregunten. Es importante porque la pregunta es la que hace que ese tejido de conocimiento sea bidireccional. Aquí nadie viene a bla, 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 sino a tejer. Y más que todos ustedes que están allí viéndonos, y les agradezco mucho, un sábado, 8:30, pero tranquilos que después de esto ya, listos para la rumba. Listo, Cris, cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo es que un italiano viene a Colombia y se enamora de Colombia y se queda en Colombia? Yo sé un poco de cosas de ti, pero quisiera que tú nos contaras quién eres tú, cómo llegaste aquí, todas tus experticias y cómo lo compartes constantemente en varios medios de comunicación. Muchas gracias por estar aquí. Antes que todo, gracias por esta linda invitación, por este programa que estás haciendo. De verdad estoy muy agradecido. Y bueno, yo soy Krish, hace 7 años vivo en Cali, feliz con este calor que te envuelve. Bueno, yo soy un italiano un poquito particular porque llegué a Cali pasando por la India, entonces hice un recorrido bastante particular. De hecho, bueno, yo llegué a la India, además, si tenemos que ir paseticos atrás, porque yo trabajaba como actor en teatro, cine, televisión, y en el 1999 fui a estudiar a la India, fui a estudiar teatro. Y acabé estudiando algo mucho más amplio, algo que me cambió la vida, yoga, ayurveda, la meditación. Así que empecé un cambio, empecé como formarme en estos temas y trabajé muchos años con eso en Italia. Y digamos que yo trabajaba sobre todo abarcando los temas del bienestar, del estilo de vida, el yoga, la alimentación, la ayurveda para el cuidado del día a día, la rutina cotidiana. Siempre trabajé con Alexander Rausin Valencia, que nombraste antes, que es un médico ayurvédico. Él trata el tema más de un punto de vista médico-terapéutico y yo da, digamos, el tema relacionado con el estilo de vida, aunque son temas que siempre se entrelazan el uno con el otro. Y cuando vine aquí en Colombia, de verdad vine para una vacación y entendí que tenías que aprender algo para mi evolución, para mí, algo personal. Entonces, digo, vamos a aprender esta cosa que tengo. Y fue muy bonito porque además aquí encontré mucho más clara mi misión de vida, que es la de acompañar a las personas a entender que el bienestar es un derecho de todos, es algo que todos merecemos y que no es simplemente la ausencia de la enfermedad. Entonces, con mis programas, cursos, talleres, charla, me encanta trabajar, regresé a la televisión, pero esta vez no como actor, sino como, digamos, experto de estos temas. Entonces, el trabajo que yo hago es como un trabajo de divulgación y de práctica, enseño la parte de yoga, sobre todo el tema de la meditación y de la nutrición vital. Y también te contaré después, porque en esta pandemia cambiaron muchas cosas y también a nivel interior, entonces también mi manera de ver ciertas cosas. Súper, Cris. Bueno, entonces entremos en materia. Cuéntame tú qué has visto dentro de tu, de las, de estas, de, del hombre, de las personas con pene. ¿Por qué crees que están tan desacostumbrados al autocuidado? ¿Sí me entiendes? Aunque tenemos referentes en el mundo de este tipo, pero el común, ¿sí? Las comunidades, la sociedad como tal, y más, pues hablemos de aquí, de la Latina, de Colombia, la Latina, te digo porque he conocido varias ciudades acá en Latinoamérica, y tú ves que el grupo femenino es como más dedicado a esto, pero es esta cuestión, ¿cómo la ves? De que el autocuidado se cree que es cosa de mujeres.
Sí, el autocuidado en todo sentido, ¿no? Hemos estado hablando con varios profesionales de la pornografía, de esto, de lo otro. Ayer estuvimos con un sexólogo y hablamos también de que buscan ayuda ya al final. Y vamos a hablar pues del bienestar como una, como tú dijiste ahorita, un derecho, ¿sí me entiendes? ¿Qué crees que enajena tanto a a las personas con pene de estar atentos de ese autocuidado? Bueno, yo te contesto de dos formas, una como experto de Ayurveda, de bienestar, y la otra también como hombre con pene, pero extranjero que vive en Latinoamérica. Entonces, mi pene es igual a los otros, no es que los europeos lo tienen diferente, pero la visión sí, la experiencia sí. Súper. Bueno, lo que veo aquí que muchas veces el hombre cree porque estas son las creencias de Latinoamérica, aunque nunca me gusta generalizar, porque aquí también hay realidad muy interesantes, pero digamos a nivel general, a nivel popular, se cree que porque tenemos un pene, tenemos que encontrar algo donde insertarlo. No, y esto es la única cosa, ¿no? Entonces, y hacer este trabajo, ¿no? Ta, 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 ta. Y sí, siempre se cree que el tema, cuando se habla de autocuidado, de todo este tema, es el mundo femenino, ¿no? Y de la rabia. En comillas, cuando leo ciertas cosas, siempre al femenino, como si nosotros hombres no podemos echarnos una crema, cuidarnos la cara, cuidar la alimentación. Y esto, el autocuidado es un tema que va más allá de la sexualidad. Es para hombres y para mujeres, porque es para, a mí me encanta decir, almas en camino, para todas las personas que son encarnadas en un cuerpo. Entonces, me encanta ver todos estos movimientos de hombres que toman conciencia de su sexualidad y del autocuidado, y hasta también de desarrollar la parte femenina, que también nosotros hombres tenemos, como ustedes mujeres tienen una parte masculina. Entonces creo que todo esto es muy interesante, de pronto, sí, en Latinoamérica, pero no es que en realidad en Europa sea tan diferente, porque a nivel mundial hay esta creencia, ¿no? Que son un poquito de cortar, ir más allá. Entonces me encanta el tema del cuidado porque es un tema muy interesante que va mucho más allá de la sexualidad. Y aunque la sexualidad es algo que también va más allá del sexo, porque muchas veces pensamos que también la sexualidad sea solo el sexo, ¿no? El acto sexual. Y hoy te voy a explicar la visión de la Ayurveda que es mucho más amplia y es bien interesante. Súper. Y cuando hablamos de autocuidado, tú, pero mira, hay una cuestión que creemos que es una tendencia, que hay que los metrosexuales, ¿no? Entonces, hace años salió esta cuestión de lo metrosexual, pero realmente se queda como en una parte muy de, pues, de la imagen. Pero muchas veces, por ejemplo, yo lidero una cuestión que se llama spa vaginal, ¿no? Como cuidar la parte genital, aunque no es solamente la sexualidad eso, no solamente cuidar la alimentación, el sueño, el equilibrio de la dieta, el ejercicio, la respiración, porque yo sé que en la Ayurveda hay una cantidad de aspectos dedicados a eso, pero muy pocas veces tú encuentras que un hombre se cuida su pene como ese autocuidado, así como tú hiciste una crema en la cara. Hacerse como un masaje, un aceite, sí, como mirar esa parte y también mirar la parte de la alimentación, porque, por ejemplo, aquí yo, y todavía se ve, que el hombre come cualquier cosa. Es que los hombres, ellos sí, como lo menos cuidadosos, aunque hay personas que sí, vamos a generalizar, porque entonces ya esto aquí se nos vuelve, pues, una cuestión de. Pero incluso las personas que alimentación muchas veces no lo hacen con esa, o los hombres no lo hacen con esa conciencia, ¿sí me entiendes? De cómo está su cuerpo y que eso sí
tiene incidencia en su sexualidad, porque la sexualidad es una cuestión global, ¿no? Es una cuestión de autoimagen, si tú te sientes bien, si tú tienes buena digestión, si tú estás preparado para amarte a ti mismo, para compartir con otra persona. Entonces, cuéntanos desde la Ayurveda, ¿cuál es esa visión del bienestar y la sexualidad? ¿Cómo lo integrarías? Bueno, para mí es un tema de amor propio porque es algo que va más allá de, tú dijiste metrosexual, ¿no? Pero en realidad estas son definiciones de los periódicos, ¿no? Que le gusta poner estas definiciones porque si yo cuido mi cuerpo es un acto de amor propio, entonces no veo cuál es la diferencia. Yo todos los días, más de una vez al día, me lavo los dientes, ¿no? Además la lengua, porque en Ayurveda también se lava la lengua. Entonces, ¿cómo lavo esta parte de mi cuerpo? ¿Cómo la cuido? También cuido otras partes de mi cuerpo. El naso, los ojos, el pene, todo hace parte, es un todo. Entonces no le veo. Es que también pensamos que el pene sea algo. Sí, es algo extraordinario, pero como es la boca, como lo son los ojos, entonces es algo normal también. Tenemos que normalizar todo esto. Hablar de hacerse un masaje al pene no es una cosa ni morbosa ni fantasiosa, es la normalidad, porque es una parte de mi cuerpo que tengo que cuidar. Si yo no la cuido, ¿por qué creo que el hombre tiene que no utilizar ciertas cosas? Porque cuidarse es algo femenino, es una creencia que yo tengo y es una limitación. Hombres o mujeres, somos seres divinos, somos seres perfectos y el cuidado es un acto de amor propio. Entonces, creo que allí está la clave principal. Amarse, reconocer nuestra naturaleza y el cuidarse es algo normal, es un acto de amor. Entonces, es algo que ni uno lo piensa, lo siente simplemente. Y desde la Ayurveda, ¿cómo se aplican esos autocuidados? Bueno, antes de hablar de esto, quiero que entiendan las personas que están conectadas que la sexualidad, bueno, aunque a veces cuando hablamos de Ayurveda, los términos claramente, tradicionalmente son en sánscrito, ¿no? El idioma de la antigua India, entonces son términos mucho más amplios. Cuando nosotros decimos sexualidad, en la mente occidental pensamos solo el momento del sexo. Y no es esto, porque hay también toda la parte de sensualidad, la parte del deseo, la parte del amor incondicional, universal. Entonces la visión de la antigua India es mucho más amplia. Y es muy importante tener en cuenta que según la Ayurveda hay tres pilares de la vida y son la alimentación, el sueño y la sexualidad. Entonces, la sexualidad es algo muy importante, es algo muy fundamental, es uno de esos tres pilares. ¿Qué es la sexualidad según la visión ayurvédica? Es una energía que está correlacionada con la creación. Entonces, este tema abarca algo mucho más amplio, repito, de solo el acto sexual o el cuidado de los genitales. Tenemos que entender que cuando nosotros hablamos de sexualidad, hablamos de crear, de todo lo que es creativo. Entonces, entender también el potencial que tiene esta esfera. Es algo milagroso, es algo divino. Entonces, tenemos que ser conscientes que estamos entrando en un área sagrada. Y esto es algo muy bonito porque muchas veces pensamos a la sexualidad solo como algo relacionado al amor o al morbo. Y no es así, es algo mucho más amplio. De hecho, en la India hay un texto muy famoso, el Kama Sutra, que creo que todos nosotros cuando éramos más jóvenes íbamos a una librería y lo encontrábamos, mirábamos porque nos gustaba ver los dibujitos, ¿no? Las posturas. En realidad, Kama Sutra no es solo un texto que habla de las posturas, es un texto que habla del amor, de la sensualidad, de la sexualidad, y manera mucho más amplia, a 360 grados.
Porque todo empieza por un equilibrio. En Ayurveda siempre la visión es holística, es global. Nunca podemos dividir cuerpo, mente, espíritu. Entonces, también cuando hablamos de sexualidad, no podemos dividir estas tres componentes. Una pregunta para los que de pronto no están familiarizados con los términos de pues, tránsito. ¿Qué es Ayurveda? ¿Qué significa? Bueno, damos una definición así porque a veces lo damos por hecho que todas las personas conozcan el término. El sánscrito es un idioma muy fascinante porque explica todo lo de esta cultura de manera muy clara. Ayurveda es una palabra compuesta de dos términos, Ayur y Veda. Veda significa la sabiduría, el conocimiento, y Ayur la vida, todo el ciclo de la vida. Entonces podemos definir la Ayurveda como una sabiduría de la larga vida, un sistema que te enseña cómo vivir en la mejor manera posible todo el ciclo de la vida. Este sistema nace en la India muchos años antes, como hace 5.000 años más o menos, pero bueno, no es tan importante esto. Y siempre lo definimos como medicina ayurvédica. Sí, es también una medicina. Pero no solo, es una filosofía, es un estilo de vida, es una manera de vivir la vida. De hecho, el problema de cuando estudiamos la cultura oriental es que nosotros con nuestro idioma queremos clasificar ciertas cosas. Entonces hablamos de religión para definir el hinduismo, y el hinduismo en realidad no existe, no es una religión. Es una manera de vivir, es una sabiduría, es un conjunto de tradiciones, o hablamos de medicina ayurvédica, pero la ayurveda es algo mucho más amplio de una medicina, aunque es muy fuerte en la parte preventiva, pero también en la parte de sanación, porque existen hasta cirugía de tradición ayurvédica. Digamos que la Ayurveda, cuando hablamos de la parte más médica, porque como te decía antes, incluye también alimentación, estilo de vida, masaje, el yoga y la meditación hacen parte también de la rutina de la Ayurveda, entonces hay muchos campos. Cuando hablamos en específico de la parte médica, encontramos 8 ramas. Dos de estas 8 están muy relacionadas con la parte de sexualidad. Una es el Vajikarana y la otra es Rasayana. Vajikarana significa el vehículo del caballo. El caballo es el animal, según la Ayurveda con el semen más potente. Entonces es esta ciencia de los afrodisíacos, de la sexualidad. El Rasayana es la ciencia de del rejuvenimiento, para mantener tu energía siempre al tope. Entonces, estas son las dos claves para entrar en el tema de la sexualidad. Bueno, y yo creo que ya todos dicen, bueno, ¿qué prácticas podemos hacer para tener ese semen fuerte como no puedo decir las mismas palabras, discúlpame porque no me las memorizo así de rápido, como esa potencia Vallicarana. del caballo? Repíteme. Vallicarana. Vallicara. ¿Y cuáles son esas prácticas? Porque claro, los conceptos están bien, pero a mí es lo que me gusta de todo este camino, y lo dijiste muy bien y me encanta. Yo soy una fan de la prevención. Sí, yo creo que es súper importante este equilibrio y este conocimiento que se tiene, cuáles son esas prácticas que me van a llevar a tener esa vitalidad, ¿no? Y esto se parece un poquitico al taoísmo, porque el taoísmo también hace una cantidad de prácticas para el rejuvenecimiento, para la buena salud y para la potencia. Entonces, y son Sí, desde prácticas, muchos puntos de vista. sí, preventivos. Entonces, yo no espero a enfermarme, sino que yo antes, pues, preparo todo un terreno para que mi cuerpo esté bien, mi energía esté bien, hago muchas prácticas, pero muchas veces esa desconexión con el cuerpo o cuando simplemente leemos libros, pero no llevamos eso a la práctica. Todo esto es una cuestión de práctica, de observación, y tú dijiste algo al principio de amor propio, que es un tema que se habla mucho, Súper pero claro.
Sí, y esto para mí es vital, porque nadie, y esto es muy cliché, nadie te puede amar como tú te puedes amar ni conocer tan profundamente como tú lo haces. ¿Cuáles serían esas prácticas de esas dos ramas que nos explicas que pueden las personas con pene empezar a integrar, sí? Para empezar, pues, a ser conscientes de ese cultivo de su energía interna, de esa energía creativa, de esa energía que sostiene además la existencia, ¿vale? Porque si nos vamos Además, desde la parte filosófica. hay un tema muy Dale. importante en Ayurveda que es relacionado al amor propio, porque el médico Ayurveda, el terapeuta ayurvédico te acompaña, pero la responsabilidad es siempre tuya, eres tú que tienes tu salud en las manos. Entonces, esto es muy importante. Antes de contestarte en el específico, quiero decir algo que es importante para entender lo que voy a decir después. Según la Ayurveda, la salud no es la ausencia de la enfermedad. La salud es algo más. Es un equilibrio de cuerpo, mente, espíritu. Estas tres entidades nunca están separadas. Entonces, cuerpo, por supuesto, fuerte, sin enfermedad, una mente brillante, nutrida y un espíritu también nutrido, lleno de gratitud, que reconoce su verdadera naturaleza. Todo esto para que tú puedas encontrar tu misión de vida. Entonces ya es un tema mucho más amplio que va más allá de la salud. Y también la sexualidad, siendo uno de los tres pilares, como decía antes, te ayuda en esto. Entonces vamos a ver cómo. Y es muy importante entender, ahora bueno, hablar de todas las teorías ayurvédicas es muy complejo, tendremos que tener una clase. Pero quiero que entiendan algo importante, las personas que están escuchando. Nosotros somos compuestos de tejidos. Según la Ayurveda, esto es muy importante porque hay siete tejidos: el plasma, la sangre, el tejido muscular, lo de los órganos, de las materias grasas, los huesos, la médula y el tejido reproductivo, shukra. Esto es el último tejido. Entonces, cuando tú nutres todos tus tejidos en la manera correcta, desde el primero hasta el último, vas a tener este tejido reproductivo, en el caso del hombre, de los seres con pene, como tú dices, el esperma. Este esperma, en sánscrito, shukra, que tiene que ser de muy buena calidad. Nosotros estamos en salud también cuando nutrimos todos estos tejidos en manera perfecta. Porque cuando tú empiezas a tener una deficiencia en la plasma o en la sangre, siempre se va a repercusionar en lo último, que es el tejido reproductivo. Que eso es la suma de todo. Además, hay un concepto muy bonito en la medicina ayurvédica, que es casi como algo místico, porque hay como una quinta esencia de todos estos tejidos que se llama ojas, que no es algo que tú puedes medir, no es algo, digamos, científico. Ojas es como, en manera poética, se puede traducir como el brillo de la luna, ¿no? Este brillo ¡Qué metáfora tan particular. linda! Es una Y esto es metáfora. lo que tú. Es lo que tú, por ejemplo, no puedes medir, pero ves en una persona. Cuando esta persona, por ejemplo, tiene luz en sus ojos, la piel radiante, una persona que tiene una energía bonita que te atrapa, esto es ojas. Entonces, que es muy relacionado con la parte espiritual y con la parte del sistema inmunológico, porque solamente cuando tú tienes esto alto, tienes este ojas, ¿no? Porque es útil no tener enfermedad si mi energía está así, si yo soy una persona sin brillo. Para mí es muy importante el concepto de energía vital, ser siempre así, ¿no? Como lunares. Con esto. Digo lunares porque también el tejido reproductivo masculino es relacionado con la luna, mientras el femenino con el sol. Algo muy importante para el hombre entender que cuando nosotros eyaculamos, estamos
Bueno, utilizo este término, aunque no es muy bonito, pero estamos gastando una energía vital. Entonces, este es un concepto muy importante. De hecho, en toda la tradición tántrica hay técnicas que enseñan a revertir esta energía, de no eyacular para llevar esta energía a los chakras más altos. Pero bueno, esto es otro tema más específico. Tenemos que entender, pero que cuando estamos eyaculando, estamos invirtiendo nuestra energía vital, para usar un término más bonito. Entonces, tenemos también que, como una inversión en un banco, entender bien dónde la hacemos, porque a largo plazo, si nosotros seguimos eyaculando y no tenemos, por ejemplo, una correcta alimentación, una correcta nutrición de este tejido, vamos perdiendo energía vital. Esto es muy importante. De hecho, cuando hablamos de la parte de Vajikarana, hay todas unas indicaciones para tener una nutrición siempre al tope de este tejido. Ahora voy a hablar de este tema. La gente siempre le encanta. Pero quiero que entiendan que este concepto no se puede hablar sin tener en cuenta siempre de cuerpo, mente, espíritu. Entonces, tienes que tener una alimentación correcta, no solo enfocada en este tema, tienes que tener un cuidado de tu mente, organizar tus pensamientos, meditar, práctica de mindfulness. Lo que tú crees, lo que tú sientes que te hace bien por tu mente y tener tu práctica espiritual. Sin estos tres aspectos es inútil hablar de este tema, porque sí, hay muchos remedios, por ejemplo, específicos por temas de sexualidad. Pero si tú no lo soportas siempre con una No. alimentación, un estilo de vida correcto, esto. No. Y es el problema del occidente, que quiere siempre la píldora mágica que solucione todo sin tomarse cuidado de los otros aspectos. En la Ayurveda es todo mucho más complejo, pero encontrando en la palabra complejo todo lo bonito, ¿no? Porque es algo de verdad muy, muy chévere. Entonces, claramente hoy no voy a hablar de la alimentación en general porque es un tema que muy Muy amplio, pero quiero que la persona entienda un concepto clave. Sin dar muchas indicaciones, si tú quieres tener energía vital, entonces también una energía sexual equilibrada, tienes que alejarte de todos los alimentos procesados, industriales, con químicos, regresar a lo natural. En la naturaleza encontramos todos los alimentos adaptados a nosotros. Me fascina mucho la Ayurveda porque es una disciplina que va más allá de las etiquetas. De hecho, en la alimentación hay personas que llevan su alimentación a nivel vegano, pero también en la Ayurveda se incluye el utilizo de carne, de productos de origen animal. Entonces, cada uno elige según su situación, su constitución, su momento de la vida, sus necesidades, también el tipo de alimentación. Llevar una alimentación vegana, vegetariana es importante, es interesante, pero tenemos también que entender por qué y cuál es nuestro enfoque. No es solo una cuestión de etiqueta. No es decir que, ah, yo soy vegano, entonces soy mejor de todo el mundo y chao. No es así. Entonces, esto es muy importante verlo de manera mucho más amplia, porque hoy ya estos temas se tratan de manera un poquito ideológica y eso creo que le quita mucha importancia. Entonces, sin hablar mucho de alimentación en el específico, porque no es el tema de hoy, pero regresar a una alimentación natural. Entonces, una alimentación hecha a base de vegetales, a base de
frutos secos, semillas, cereales, legumbres y producto animal si queremos tenerlo en nuestra alimentación. Entonces, esto es un tema importante para la alimentación. Tenemos que entender también lo que está más relacionado con el tema de la energía sexual. Entonces, hay algunas indicaciones interesantes porque hay algunos alimentos en el específico que trabajan para incrementar el shukra, el esperma, en este caso, el tejido reproductivo. Y me gustaría compartirlo porque es algo muy interesante. Cuando hablamos de Ayurveda, hablamos también de gustos, ¿no? La alimentación, todos los alimentos tienen seis gustos: el salado, el dulce, el ácido, el amargo, el picante y el astringente. En una alimentación sana, todos los gustos son importantes, pero tenemos que aprender a equilibrarlo. Una alimentación demasiado ácida o demasiado picante también va a debilitar el tejido reproductivo que vibra más con el gusto dulce. Cuando hablo de gusto dulce, no hablo de postre, de esto. Tenemos que entender, por ejemplo, cuando nosotros comemos los cereales, el arroz, la cebada, allí hablamos de gusto dulce. Todo siempre relacionado a los cinco elementos, ¿no? Cuando nosotros vamos a hablar del gusto dulce, vemos que son estos alimentos que tienen más correlación con el agua y la tierra. De hecho, si tú ves un cereal, es lo que te da estructura y tiene más predominancia de estos elementos que son más sólidos, más pesados. Pero bueno, y a la gente que nos escucha, no se preocupen si a veces ciertas cosas no quedan claras, porque cuando están presentes en una charla de estos temas, no es importante conocer todo de la Ayurveda, es importante irse con alguna idea para reflexionar, con algo para aplicar, entonces relájense porque la Ayurveda es algo muy amplio y no podemos aprenderlo de un día al otro. También a veces queremos aprender todo de una, como en el sexo, ¿no? Que muchas veces los que tienen pene quieren todo de una, ¿no? Y en realidad, a nivel sexual, la penetración es de pronto lo menos interesante que existe, porque es todo lo que está alrededor, antes, después, y muchas veces, lamentablemente, la sexualidad se piensa solo como al acto de la penetración. En realidad no, no es esto. Vamos a ver entonces estos alimentos que, por ejemplo, son muy interesantes para incrementar la calidad de un buen tejido reproductivo y que también dan siempre esta energía al tope. Entonces, hay algunos alimentos, por ejemplo, como la mantequilla clarificada, que es muy importante. Digamos que en la Ayurveda se habla mucho de algunos alimentos lácteos en relación al tejido reproductivo. Tenemos que decir también que los lácteos que se utilizaban en la India eran de otra calidad de lo que se encuentran al día de hoy. Yo personalmente utilizo muy poco lácteos. Pero la mantequilla clarificada o una buena mantequilla sí, porque es un buen producto para nutrirse y para cocinar. Si no quieres usarla porque eres vegano, hay opciones de aceite vegetales, el coco, oliva, aguacate, ajonjolí, pero por favor, esto es algo para todos y para todas. Jamás utilizar los aceites que venden en los supermercados, estos aceites refinados que son muy perjudiciales por la salud, en particular también para el tema sexual. Claramente no solo por esto, porque también son tienen mucha problemática, por ejemplo, muchos problemas de articulaciones. Son Pura basura. basura. Aceites para el carro. Entonces dejan la canola, la soya, el girasol, todo lo que encuentran en el supermercado, déjanlo para los carros y utilicen aceite que se han exprimido en frío o la mantequilla clarificada, que es un producto fantástico.
Cereales como cebada, trigo y arroz son también muy nutritivos para el tejido reproductivo. La lenteja roja y la soya verde también son dos legumbres muy interesantes. Cuando hablamos de fruta, uva, granada, mango, dátil, coco, plátano y chirimoya. Son todos frutos que nutren mucho este tejido. El dátil en particular, y ahora le voy a dar una recetica que se puede preparar como un antojo, un desayuno para también trabajar en este tema. Piensa que, por ejemplo, en la India, cuando un hombre quiere procrear, un hombre y una mujer quiere procrear, también acuden a programas ayurvédicos donde se preparan para tener un tejido reproductivo, un esperma, un óvulo, sí, claro, ambos, en el caso de el óvulo, en el caso de la mujer, para que ambos tejidos sean muy de buena calidad. Entonces se hace todo un detox, una alimentación enfocada en el hombre e enfocada en la mujer. Entonces, esto cuando hablamos específicamente de reproducción, porque cuando hablamos de sexualidad el tema claramente es diferente y porque también los hombres con pene pueden tener sexualidad con otro hombre con pene, pueden tenerla con mujeres. La sexualidad es algo que va más allá de la procreación, entonces es un tema diferente. Frutos secos son muy interesantes también para incrementar la calidad de nuestro esperma, como por ejemplo la almendra, la nuez, el marañón. Hay hortalizas en el específico, todas las hortalizas son buenas para nuestra salud y tenemos que incluirla mucho más. Aquí en Colombia yo sufro mucho por la falta de hortalizas en la comida, porque tú cuando vas a manjar nunca encuentras hortalizas. Hay arroz, hay carne, hay papa, yuca, plátano, pero hortalizas nunca. Hay que La cocinar, cebolla. e ir al mercado a comprarlas, a los Claro, plásticos. pero se puede también cruda, hay muchas maneras de consumirla, pero la invitación es que aprendan a conocerla, a consumirla, vayan más allá de lo conocido, de lo que le enseñaron. El ajo y la cebolla tienen una relación muy específica porque son considerados dos hortalizas excitantes. De hecho, en cierta tradición monástica, la cebolla y el ajo son prohibidas. Prohibido. Si tú ves, por ejemplo, muchas personas que siguen el Vaishnava, lo que llamamos Hare Krishna, no utilizan el ajo y la cebolla porque en la tradición son prohibidos porque son alimentos activantes. Pero claramente nosotros no somos monjes, estamos hablando de tema sexual, entonces de sexualidad, y la sexualidad no es nada. Salimos del tema del pecado, todo esto, porque ya nos lavaron mucho el cerebro. Entonces, para mí, la sexualidad es un acto sagrado relacionado con la creación. Cada uno lo maneja como cree, como siente, como desarrolla su conciencia, más que todo. Pero tenemos que aprender también a vivirlo con esta sagralidad de algo creativo. Entonces, salimos de todo rollo del pecado, de esta cosa. A veces también para llegar a una sexualidad consciente tenemos que pasar por otras experiencias. Entonces yo digo siempre cuando nos lastimamos a otras personas, cuando somos adultos, consciente, está bien experimentar, está bien abrir la mente. La clave siempre es la conciencia. Entonces hacerse preguntas, mirar más allá, entender por qué, para qué y todo este tema. Algunas especias, por ejemplo, que nunca pueden faltar son canela, nuez moscada y cardamomo, que estas son muy importantes Me para encanta. la sexualidad. Le voy a dar dos receticas que son muy interesantes.
Una Apuntar. es Lápiz y papel, apunten. O si no, después tienen que verse todo el video porque ya tenemos unos 10 apunten, bueno, minutitos. pueden ver otra vez el live en la página tuya, o si no, vamos a escribirlo, en alguna manera lo hacemos. Pero hagan un jugo de mango con un poquito de panela, le ponen clavo, cardamomo en polvo y jengibre. Esto es muy bueno. Podemos utilizar en pequeña cantidad panela orgánica, además azúcar blanco, endulzantes. Nice. En este caso, la panela también tiene una relación con el gusto dulce, pero el sánscrito gusto se dice rasa. Y rasa significa también emociones. Entonces, nosotros cuando comemos un gusto, comemos también una emoción. Es un tema mucho más amplio, es bien interesante. Y entonces este jugo, aquí se utiliza mucho tomar jugo de mango, desde mañana será con panela, clavo, cardamomo en polvo y jengibre. Muy bueno tomar agua de coco, le vamos a poner también un poquito de limón y un poquito de panela. Y algo chévere que podemos hacer es como machucar dátiles. Uvas pasas, un poquito de regaliz. Si no la encontramos, bueno, no nos volvemos locos, la omitimos, Tengo. pero sería importante. Yo. Y un poquito de miel. Bien dulce. Yo te, Vamos. cuando voy a Europa siempre compro regaliz porque también es buenísimo para la parte de la mujer. La compro en Sí. ramitas y también se consigue en polvo. Una de las cosas que siempre Perfecto. consigo es el regaliz. Es súper De hecho, interesante. de la gente del Valle Carana, regaliz es una de estas hierbas que se utiliza mucho. Claramente depende de la situación, del tema, pero así, por un tema general, la podemos mezclar con dátiles, uva pasa, regaliz y un poquito de miel. Bueno, esto diría que son como algunos tips para empezar a tomar conciencia también de aspectos de alimentación. El Es muy tejido. interesante profundizar el tema porque en la Ayurveda hay mucho, mucho más claramente. Por ejemplo, se habla también de, primero tenemos que entender también de qué constitución somos, porque así entendemos cuál es nuestra relación con el sexo, porque si yo soy una persona que tiene una constitución más relacionada con el aire, tendré una sexualidad diferente de una persona que es fuego o de una persona que es agua y tierra. Es muy importante también, así la pareja entiende que no puede cambiar la naturaleza de la persona y la va a entender mejor, porque una persona que tiene constitución de fuego tendrá una sexualidad mucho más alborotada, ¿no? Respecto a una persona que es agua y tierra, que será más tierna, más compasionable, y una persona aire, de pronto una persona que tiene muchas más fantasías. Entonces, también conociendo la naturaleza de cada uno, vamos a conocer mucho mejor ciertos aspectos. Y lo relacionamos también, por ejemplo, el clima. En un clima caliente como el clima caleño, aunque aquí tenemos un motel cada esquina, tendremos que ser mucho más quietico, como dedicarnos a la sexualidad como acto sexual, con eyaculación, como máximo una vez cada 15 días. Mientras en un clima como el de Bogotá, que es más frío, podemos tener más momentos sexuales también. Entonces, toca venir a Bogotá. Bueno, aproveche, gente de Bogotá. Es muy interesante lo que dices respecto a esa conciencia, a la estructura, porque son los fundamentos, o sea, la estructura de los tejidos es lo que va a hacer que esa energía vital, que esa conexión emocional, que ese orden, que esa conciencia, que esa sensibilidad te vaya llevando, pues, a lo que tú vayas sintiendo que es bueno para ti. O si no es muy bueno también para ir ajustando, porque todo eso es un ajuste, nosotros vamos evolucionando y cambiando. Y también yo sé que en el Ayurveda, además de esos cuidados que me hablaste, por ejemplo, de la lengua, a mí me encanta, yo lo hago. Yo hago también
La limpieza de la nariz, que Las me de parece que piloto. todos los crillas de limpieza son fabulosos. Incluso hay uno de agua salada que se puede hacer una vez al año, que también limpia toda esta situación, esta cuestión de limpiar, nutrir, energizar, ser consciente. Pues eso te trae totalmente foco a ti. Y tú dijiste algo muy interesante también: una gran responsabilidad a tu proceso evolutivo y a tu proceso de equilibrio, ¿sí? El equilibrio pues tiene unas manifestaciones que van desde la salud hasta tener herramientas para poder ser resiliente en las situaciones desafiantes, poder ser, soltar cuando hay que soltar, ponerle como el énfasis y ser constante y persistente en las cosas que tienes que ser constante y persistente, y son como actitudes y modos de ser, de sentir. Y esta cuestión de introspección y de autoobservación, eso es lo que me encanta de este tipo de De hecho, filosofías o de estilos de vida. hay un tema interesante también. Tú hablaste de las limpiezas, ¿no? De la boca, del naso, de la nariz, de los ojos y de las orejas. Son todas puertas sagradas. Las puertas sagradas son todos nuestros orificios. Entonces, también la parte genital, Claro. la uretra, la vagina y el ano son El ano, partes importantes. que es el tema, Krish, con los De hombres. El hecho, ano es el tema. Es un tema bien, bien interesante y bien de habitar el cuerpo desde todas esas partes, porque muchas veces esa desconexión con algunas partes de nuestro cuerpo es lo que hace que no nos amemos en todo ese amor propio que hablamos, y también no conozcamos nuestro cuerpo. En las investigaciones, el cáncer de ano es uno de los cánceres que afecta más. Es uno de los pocos que las personas se atreven a contar algo. Muchas veces lo tienen hace mucho tiempo, pero como no tienen esa conexión como una cuestión de autocuidado, pues no pueden hacerse unos exámenes o actuar de una forma rápida para evitar mucha situación, incluso la hemorroides y colitis, bueno, una cantidad de situaciones que se dan, de irritaciones que tienen que ver precisamente con la alimentación, los buenos hábitos, el manejo del estrés y todas esas cosas que se van relacionando. ¿Ibas a decir De algo, hecho, corazón? consejo a todos los hombres de aprender a automasallarse el pene y el ano con aceite de coco, por ejemplo, en un clima caliente o aceite de jocurí. Nos sirve una técnica especial, es como un trabajo de cuidado, es muy importante, sí, como desarrollar esta sensibilidad. Además, es un tema muy importante porque entramos en contacto con una parte de nosotros, como tú decías, que muchas veces la olvidamos o que nos da como vergüenza decir, ay, me masajo los testículos, el pene, el ano, pero La en este. vagina, la vulva, yo. Y en este acto de masaje nosotros vamos también a darnos cuenta de cómo está esta parte del cuerpo, de las sensaciones. Entonces es algo muy importante y es algo también muy placentero. Entonces la invitación es que experimenten, que lo hagan como un acto de amor propio, de cuidado. Súper. Y aquí podríamos quedarnos hablando horas, porque además yo sé que en esta ciencia hay también ejercicios de respiración, de yoga, de meditación, bueno, de una cantidad de cosas que te van a ayudar mucho a ese equilibrio y también a ese autoconocimiento que se requiere para hacer este proceso del cultivo de la energía sexual. O sea, porque la parte energética de la energía sexual es un tema también bien interesante, que se relaciona. Es que es muy lindo cuando vemos esa relación con la médula, ¿no? Todo ese proceso alimenta esa médula, y la médula es, pues, uno de los tejidos importantes en todo este proceso de equilibrio. Entonces, hombres, a investigar, a tener guías. Es muy importante en este proceso tener guías, personas como Cris, que lo practican, porque muchas veces hablamos en el taoísmo y el tantrismo también sobre esta práctica de cultivar, y muchas veces lo vemos como algo negativo. No, es que entonces ya los hombres no pueden eyacular. No es que no puedan, es que
No solamente la eyaculación automática como el único camino para poder percibir el orgasmo o lo que sea que se perciba, las sensaciones, esa conexión con el todo, porque del tantra el orgasmo es uno son momentos de iluminación, son momentos donde el ego, donde tú te expandes y precisamente por no conocer, no creemos que eso sea posible. Entonces es muy interesante que personas como tú. Yo tuve una pareja que practicaba y sí, o sea, sí, en 3 años eyaculó 2 veces y estábamos pues conviviendo juntos, se puede Eso decir. He conocido hombres así, sí. Le enseño a algunos hombres, obviamente no ¿verdad? así, sí se puede. Dime. Porque, por ejemplo, hay momentos de la vida donde una persona se siente muy tiene mucha necesidad de eyacular, ¿no? Entonces, por ejemplo, o lo hace con su pareja o masturbándose. Y muchas veces esto se vuelve también como una adicción, ¿no? Como una exigencia de vehicular la Condicionamiento. energía. Sí, y nos damos cuenta que cuando, por ejemplo, nosotros encanalamos esta energía en algo creativo, en el arte, en algo de creación, también tenemos menos necesidad de eyacular, entonces lo hacemos más con más conciencia. Yo creo que el tema de la conciencia es la clave de todo y el equilibrio, ¿no? Hoy en día nosotros utilizamos todos nuestros sentidos así, al azar, sin entonces, como desperdiciamos el semen eyaculando a la loca, también desperdiciamos la palabra, la vista, porque miramos demasiado, escuchamos. Entonces, la Ayurveda te enseña a tener un equilibrio, a hacer una inversión de todo de manera muy consciente y con amor. Súper, Cris. Bueno, corazón, para aquellas personas que estén interesadas en un coach de tu página, se llama Mindfulness de Bienestar, de saber su biotipo, de integrar todo este conocimiento y toda tu sabiduría, ¿cómo te consiguen? Estás trabajando virtual, me imagino, porque ya a todos nos tocó como Sí, integrar esta cosa. Y bueno, cuéntanos estoy cómo te pueden trabajando seguir. virtual. Aquí en la página me pueden contactar, me pueden encontrar. Además, como les decía antes, yo colaboro también con Alexander, que es un médico ayurvédico, que entonces trata personas en manera más específica que tienen, por ejemplo, algún desequilibrio. Tenemos un proyecto para crear una ecoaldea. Entonces estamos como, porque virtual es bonito, pero también nos falta el contacto, nos falta encontrar las personas. Entonces pronto le daremos noticias y pero aquí estamos conectados con todo el cariño, el amor para servirle, para acompañarlos. Muchas gracias. Repite, por favor, tu página, ¿cómo es? Krish Benvenuti, como ¿cómo se encuentra mi nombre en Instagram? En toda la red me encuentran así. Y Ajá. además con Krish creo que soy el único en Colombia. Sí, Chris. Krish. Krish. Eso. Bueno, Krish, muchas Que es gracias por todo. como Krishna, el dios del amor. Eso. Muchas gracias por todo este regalo que nos has dado, nos has brindado, nos has dado. Yo creo que esos son momentos de luz, ¿no? Cuando vemos ciertos caminos que ya tú puedes elegir, el poder de elección, el conocimiento. Cuando tú compartes conocimiento, por eso a mí me encanta compartir estos espacios, tú vas construyendo sabiduría y la sabiduría es un camino de iluminación. Es súper lindo y la iluminación es, no es ir por allá, pues obviamente si tienes esa oportunidad súper chévere, sino esto, poder hacerlo aquí, en la vida, en el cotidiano, compartir esta siembra que estamos haciendo, seguramente va a tener un impacto en esas almas que ya están preparadas o que por lo menos van a decir, bueno, esto yo lo escuché, resoné, y si no resuenas hoy, seguramente en algún momento cuando estés listo y preparado vas a hacerlo, y aquí estamos las personas para acompañar, para sostener y para seguir sembrando, porque la misión de compartir el conocimiento es súper importante en este momento de la evolución humana. Entonces, muchas gracias por estar allí.
Recuerden que en el link de la bio está el formulario para que se inscriban y reciban unos videos, unos ejercicios, unos cuestionarios que hemos preparado para que estén en la clase de cierre que va a ser el martes. La vamos a hacer a mediodía porque el maestro está en España y pues a esta hora le queda como que imposible, pero entonces va a quedar y se les va a dar, van a estar por Zoom y por YouTube. ¿Vale? Porque es larga y no queremos que se corte así como ya casi te va a cortar aquí. Entonces, muchas gracias. Te agradezco muchísimo, gracias por esta invitación, por este espacio, gracias a toda la persona que estuvieron conectada, qué pena que no pude saludarla una a una, que no pude contestar a las preguntas, pero si algo, escríbame. Y voy a Gracias. cerrar haciendo un mantra que está muy relacionado con la última cosa que dijiste, lo voy a hacer en español, así todo el mundo lo entiende. Que es muy bonito, que es muy famoso y dice, llévame desde la ignorancia al conocimiento, desde la oscuridad a la luz, desde la mortalidad a la inmortalidad. Los Súper, quiero gracias. mucho. Todos, chao, chao. Nos vemos mañana. Chao, 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 Cris. Gracias, corazón. Bendiciones.